Andan haciendo mucho escándalo, vamos a ver qué. Ya. Mira, chava, tu huevito. Le va a empollar María. Ahí tenemos chance de ponerle todos los huevos que salgan hoy y todos los de mañana. Entonces, vamos, llevamos dos con este. ¿Qué no? Pues todos los huevitos que salgan el día de hoy, 35, se los vamos a poner a la gallina, pero en la madrugada. Entonces los voy a grabar, a ver si no me picotea. Y todos los del día de mañana también se los voy a poner. Entonces todos los pollitos en realidad van a nacer del día, van a salir del día 15 al día 16 aprox. Entonces, como nada más tiene 10 huevitos, con estos dos que salieron hace rato, pues ya serían 12. Acuérdense que le pongo el peso, 25, 35 gramos, el día, el mes y el año, igual acá. Y de quién es el huevo. Por ejemplo, este es el tercero de la alimonada patas verdes. Se los voy a poner nada más para ver si llega a salir, quién sabe, ¿no? Porque pues ya no va a alcanzar a poner para que los incube María. Y aquí, por ejemplo, Cleo, pues lo puso a la 1:30 y esta la puso a la 1. Ahí está. Entonces, pues eso significa todo este relajo que escribo en los huevos. Y uso lápiz, nada de plumón. Que según no pasa nada, pero yo he visto de unos creadores así super pro que ponerles plumón aumenta muchísimo el que los pollos a futuro nazcan débiles o todo eso, ¿no? O sea, les baja la calidad desde el huevo. Ahí está. Entonces, bueno, cosas de experiencia, ¿no? Pues vamos a esperar a ver si alguien más pone el día de hoy. Y si no, a ver si alguien pone alguno el día de mañana. Y se los voy a agregar allí en la madrugada. A ver qué tal. Entonces, bueno, el huevito de esmeralda es el tercero, ¿no? El que puso. Ahora sí que rompió postura y este es el tercer huevo que ha puesto. Este es de Cleo, ya la conocen. La que está con el gallito blanco. Y le puse, por ejemplo, a ella le puse esmeralda por sus pies de color verde. Y ahorita se los voy a mostrar. Desafortunadamente... No se los había mencionado, pero la gallinita, la otra limonada, de patitas blancas, sí falleció. Pues ya la enterré y todo, pero pues bueno, no se pudo salvar. Porque al otro día amaneció muy muy mal y pues no aguantó. Entonces bueno, ya la veía un poco, desde que la traje, un poco como apática. O sea, cuando yo les abrí la jaula, todo el mundo salía volando menos ella. Ella como que se asomaba, regresaba. Se veía sana aparentemente, pero yo creo que estaba muy débil. Entonces, pues bueno, ahorita les voy a mostrar a la gallinita que está todavía ahí. Ya es toda una señora. Pero pues vamos a ver si tenemos suerte con este único huevito. A ver qué tal. Pues aquí está esta chava. Creo que ya la conocen, pero para aquellos que no, es una limonadita que tiene sus patitas verdes. Y igual sus aretes los tiene blancos con un ligero tono como azulado, verdoso. Pues vamos a ver qué sale de estos dos chavos. Igual al Junior Tomatito, ya lo conocen, el alimonado. Es de Criadero 3 Chenchos. Por ahí anda su canal de YouTube. Ahí estamos. La limonada viene de Criadero Becerril, algo así. Y pues ahí está. Pues nada más pusieron estos dos huevitos. Vamos a ver si le doy un poco de alimento a la gallina y llega a salir. Pues aprovecho para ponérselo. Si no, pues hasta la madrugada se los voy a poner de contrabando. Como que no, yo creo que va a ser al rato.
pues ya son las 8. Vamos a... ponerle los huevitos a esta chava. Voy a poner el celular por acá. Este es el que me ilumina, porque el de la cámara, de esta con la que estoy grabando, como no tiene mucha batería, no me da chance de grabar. Entonces, bueno, voy a agarrar los huevitos y a ver si la gallina no se pone locochona. Esperemos que... creo que no van a alcanzar a ver nada. Tal vez si escuchen. Ahí está. Y hay un huevito asomado. A ver si ahorita ya pues lo recoge. Voy a quedar aquí grabando un poco. Anda, chavo. Sí está haciendo algo de frío, pero vamos a ver si los alcanza a cubrir todos. Yo me imagino que sí, porque son 12 huevitos nada más y ya está muy grande. Esa es mi duda. Un poco si son demasiados o no. La verdad es que no sé. Ahí hay un huevito allá. Entonces es justamente lo que no quiero, ¿no? Es, no sé si también tenga que ver que tiene sus alitas recortadas o de plano si son, si serán muchos huevos, no lo sé. Son 12 nada más. Quién sabe, yo creo que ella sabrá, ¿no? Digo, de todas maneras voy a investigar ahorita y si veo que no, que son demasiados huevos para el promedio de lo que pueden empollar, pues se los quito sin broncas. Pero pues por lo mientras, ahí está. Y pues espero que no, pues que no se le salga ningún huevito. Por lo que veo, si sí los puede cubrir, entonces pues ya se los voy a dejar. Misión cumplida, chavo. Pues ya terminamos de hacerle el chanchullo ahí a María. Investigué y según esto, sí puede cubrir 12 huevos sin ningún problema. De hecho, he visto que les ponen más, pero como si alcanza a sacar esos 12, pues yo creo que ya está ahí. No vamos a echarle más del día de mañana. Ya la revisé ahorita y está justo al límite. O sea, se asoman un poquito los huevitos, entonces mejor ya. Ahí se los dejo. Pero, y también como es primeriza, igual y pues todavía no se los sabe acomodar bien, ¿no? Entonces, pues vamos a darle chance. Si veo que hay alguno que no puede incubar bien, pues se lo voy a quitar para que por lo menos los demás sí tengan chance. Y bueno, ¿qué más les iba a contar? Vamos a estar un poco ocupados estos días, así que voy a grabar los videos y voy a dejarlos programados para que se suban poco a poco. No quiero que se salgan estos chavos,
pero pues ni modo. Es que les voy a dar su avenita. Miren. Ahí está. Pero con una mano está difícil. Yo creo que eso sería todo. Les digo, dejaré los videos programados. Y pues ahí se irán subiendo, ¿no? Pues ahí está. Hay que se entretengan un ratillo. Igual les voy a comentar el video de la rifa que vamos a hacer. Igual se va a ir subiendo en el transcurso de estos días o de esta semana o de la que sigue. Tengo varios videos como en, ahora sí que en la lista para compartirles, pero no va a estar tan al pendiente del canal, pero sí van a estar subidos y programados. Así que pues nos estaremos viendo. Saludos a todos, gracias por estar apoyando el canal y checar los videos ahí por si quieren compartir algo. No manches, qué desmadre. Si quieren compartir algún video de su canal o alguna cosa así, pues menciónenme y ahí vamos a echarle un ojo, ¿no? Para ir creciendo ahora sí que entre todos. Y pues nos andamos viendo en el siguiente video. Bye, bye.